Señores, muchas gracias por estar a partir de esta hora en su programa La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles con ustedes. Agradecida a la atención que nos prestan a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a la gente que está en nuestro canal de YouTube, que entra cada día y que comparte este contenido. Vamos creciendo, es una familia que crece. Ahí tienen ustedes el número de seguidores, de suscriptores. Esa cuenta está suscrita. Si se van al recuadro rojo en el extremo superior derecho, ahí, tac, pero ya ahí se suscribió el director, pues está suscrito. 36.200 suscriptores. Vamos, señor director, y dígale acerca de, tope ahí, acerca de, miren eso. Si bajamos un momento, vamos a ver las estadísticas. Tienen ustedes un poquito más, 2.840.450 reproducciones. Gracias a la gente por tanto, gracias por acompañarnos durante todo este año y hacer de este espacio un canal grande. Aquí no hay manipulación, no se pueden inventar las vistas, es bueno que lo sepan. Y bueno, ahí está el contenido. Ayer compartía con ustedes ese último contenido que ustedes ven en pantalla, y agradezco a todos por esa atención y por ese aprecio y cariño que nos muestran. Hemos escogido durante estos días, de alguna manera, pasar balance a lo que ha sido todo el año. Yo espero con el programa de hoy pasar balance a la situación de un grupo que en protestas sociales llamó la atención en República Dominicana. Son los peregrinos del Ceibo. Salieron desde la provincia del Ceibo y llegaron a Santo Domingo caminando. Se instalaron frente al Palacio de la Presidencia, más bien en el patio de las oficinas gubernamentales que están ahí en la Doctor Delgado con Avenida México. Ahí estuvieron hasta que una noche fueron sacados violentamente. Posteriormente se quedaron residiendo en una casa de las misioneras dominicas de Rosario. Han tenido el apoyo de diferentes congregaciones religiosas, particularmente de la familia dominica, los dominicos, cuyo sacerdote, director de la emisora de radio que tienen en el Ceibo, también les acompañó en esa caminata. Desde entonces hasta ahora, una nueva protesta frente al Palacio Nacional que terminó con agresión por parte de agentes policiales. Es un tema que ha cobrado notoriedad y que ha estado, digamos que, en los periódicos con cierta preeminencia. Pero a medida que pasan los días, y eso es muy común acá en diferentes casos, ese tema se olvida y digamos que pasa a un segundo plano. En ese segundo plano es precisamente cuando de alguna manera las señales del gobierno son ahora inquietantes. Se retira. El administrativo de la presidencia ha dicho que no hay manera de solucionar ese problema, considera que esas son tierras privadas. Bueno, pues vamos a hablar un poco hoy con los campesinos y vamos a recuperar las posturas del gobierno frente a este caso que partió desde una declaración de solidaridad y de buscar una salida humana hasta el retiro del ministro administrativo de la presidencia. Todo eso ya, por supuesto, ocurre tras bastidores. Precisamente los campesinos han convocado un encuentro de alguna manera para despedirse unos días, porque también acompañarán a sus parientes en la temporada navideña y en la temporada de Año Nuevo, que también, bueno, ya ustedes saben, no sin que exista esa advertencia de que es gente que está amenazada en sus comunidades, que regresa a esas mismas comunidades y que espera que nada les pase, y que lo ha dicho de forma pública. Yo me voy a la pausa ahora y cuando regrese estoy conversando con ellos, pero también vamos a conversar con un historiador para hacer la historia de las tierras del Este.